en los equipos a la cancha. Primer partido del reducido para Atlas. Nos tocó con Manchester, el canalla. Este día soleado, hermoso el Puga. Hablamos, ¿sí? ¿Todo claro? Sí, sí. Así para que también en su banco. Mira el reloj, el juez. Inicio del partido. Vio el marrón. Diego. Deja ahí con Octavio. Ponía la pelota Octavio. Diego. Buena bola para el carajo. Al centro. Matías que mata al centro. Bajo Guilione, queda abollando la pelota. La saca como puede el canalla. Queda Ismar Joel. Joel, continúa el peligro, ataca por derecha. Joel le pone ahí la pelota, sacaba Ballester, no quería quilombo. Se movía Gauna, la palaba bien Gauna, con Joel, metete Joel, metete Joel, Joel. Con la pelota, carajo, estos corner. Siempre aletando Atlas. Familia Cruz. ¿De dónde vienen? ¿De dónde son? ¿Eh? ¿De dónde son? De Floresta. Yo de Floresta, ellos de Paso del Rey. Y me atacaba, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Somos socios, todos. Ah, bueno, bien, están contentos entonces. Feliz. Este año ascendemos. Se agarran, se mueven en el área. Joel le pasa, pasa la pelota. Román Nochi. ¡Ah, carajo! Salga Rodo, salga Rodo, salga Rodo. Ah, bien, Rodo, bien, Rodo, bien, Rodo. Vamos, tío. No pasa nada. Fue raro porque así como en esos primeros 20-25 minutos Atlas se lo llevó por delante al rival, dominó y generó situaciones de gol, las dos más claras fueron de Ballester. Por dos errores o desatenciones de la defensa que dejaron al delantero mano a mano con Rodo, con el arquero de Atlas, y ahí apareció la figura de Rosa, que está teniendo un desempeño en estos últimos partidos realmente a la altura de las circunstancias. Es un momento en el que el arquero tiene que dar la mayor seguridad y Rodo la está dando. Bien, Octavio. Gana Di Virgilio, le queda la pelota ya, muy bien que la hiciste, Joel Godoy. Vamos a tranquilo el premio, bien Joel, aquí el jugador. Joel, Nochi, lo tocaron justo. Nada, dice el juez. Rodo. Terrible. El 1. Respondió muy bien el arquero. Sacó 3 o 4 pelotas muy, muy, muy importantes. Que le dio tranquilidad al equipo, que le dio seguridad al equipo. Es un chico con condiciones notables. Que cuando tenga un poquito más de experiencia, va a ser, me parece, un arquerito muy importante. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien. ¿De dónde son ustedes? Carmendía. ¿Lo conocen a Gauna, Julio? Sí. ¿De dónde lo conocen? Del club. ¿Es el profe? Sí. ¿El profe de ustedes? ¿Cómo está jugando? ¿Cómo lo ven? Bien. ¿Sabe algo o no sabe nada? Sí, sabe un montón. Negrete. Negrete. Iba Gauna. Cobró penal. Penal. De Correa. Es un momento difícil y tiene que el que se tiene más fe lo tiene que hacer. Yo creí que lo iba a patear Julito, Joel, ¿no? Pero sé que Román tiene mucha experiencia y le sabe pegar a la pelota. Vamos, Román,
Nochi, el 10. Vamos, Roman, Roman. Nochi, Nochi. Faltan con nada más Godoy, qué buena pelota para Portillo, Portillo, anda al fondo, Portillo, Portillo, que la madre se pasa a Quiñones. Por arriba del travesaño. ¡Julio! ¡Julio! ¡Más sale! ¡Vamos, Julio, vamos, eh! Bueno, se va a hacer el envío. Se lo anula, después de línea. Pelotazo del epílogo, baja la pelota, saca el cuerpo. Finaliza el primer tiempo, victoria parcial de Atlas, 1-0. Vamos con todo en el segundo, viejo. Primeros 20 minutos, excelente, ¿sí? por todos lados donde quisimos jugar, jugamos. La actitud, no hay mucho que decir, ¿sí? Sobre todo que jugamos muy bien. Estamos muy bien por todos lados, no abandonemos ni una jugada. Lo poco que nos puede llegar a complicar este equipo a nosotros es alguna cuestión de esta que salga desnaturalizado del partido. Entonces, vamos a asegurar esta zona. No hagamos fao acá, muchachos, no hagamos fao. Si hacemos fao acá y nos quieren tirar de este lado, no pasa nada. Sigamos con la misma intensidad. Pensemos que van a venir a tirarnos con todo, con lo poco o lo mucho que tengan, la van a tirar como loco, ¿sí? Y por momentos vamos a tener que ser inteligentes para jugar desordenado. Sí, porque estos partidos en donde igual el rival no tiene nada que perder, por momentos se desorganiza y te tiran por ahí 4 o 5 adelante y uno queda mal parado. Ahí tenemos que ser inteligentes, poner la pelota al piso y la que tenemos, muchachos, vamos a matarlo. No le perdonemos nada, muchachos. Ahí en el momento en que entramos en la tranquilidad, muchachos. Tranquilidad. Aseguremos el pase y vamos a festejar todos juntos, muchachos. Vale, 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 vale. ¿Tenés dolor de cabeza? Sentite bien con Ibutec. Laboratorios Biotec. Excelencia para la salud.